Hola amigos, bienvenidos a Repara con Edu. Esta vez lo que se nos ha pasado es que se nos ha roto la pantalla del Huawei P20 Pro. Uf, ¡qué horror! Menos mal que estamos en Repara con Edu y vamos a cambiar la pantalla estupendamente. Por cierto, si os gustan nuestros vídeos, dadle a la campanita y así las notificaciones os avisarán de que hay vídeos nuevos. Y si no estás suscrito, no olvides suscribirte, por supuesto. Y si tienes algún problema, te puedes pasar por la calle Fuencarral número 100, que además estoy yo, y allí os reparamos encantados cualquier marca de teléfono, pero especialmente los Huawei, porque somos servicio oficial técnico. ¡Dentro vídeo! Lo primero que hacemos es darle calor con la decapadora a unos 180 grados a la parte trasera del móvil. Ahora con una cuchilla, una púa y alcohol damos despegando la tapa trasera. A continuación, quitamos todos los tornillos de la parte trasera del móvil. A continuación, quitamos el flash de la batería y el flash de su placa base y de la pantalla. Después quitamos el flash de la cámara frontal. Extraemos la placa base. Y sacamos la cámara frontal. A continuación quitamos los tornillos de la subplaca base. Quitamos la pantalla vieja, ahora cogemos la pantalla nueva y le ponemos los componentes que hemos quitado, como la cámara frontal, placa base y subplaca base. Ponemos los tornillos a la subplaca base. Bueno, ahora conectamos en la parte de arriba los LEDs de pantalla de cámara frontal, de su placa base y de batería. A continuación colocamos las antenas y le ponemos los tornillos. Ponemos la tapa trasera del equipo. Colocamos el tarjetero SIM y le ponemos las pinzas de presión para que quede bien adherida. Por último, comprobamos que funcione el equipo. Bueno, pues esto ha sido por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, dadle a me gusta y suscribiros a nuestro canal. Además, si tenéis alguna duda, escribidla aquí abajo y nosotros os respondemos. También podéis seguirnos en todas las redes sociales y, por supuesto, en la página web www.fonservicecenter.es para estar al tanto de las novedades. Entrar en la página es muy interesante. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Os quiero, amigos!